primer mandatario hizo la advertencia a sus funcionarios de gobierno en una rueda de prensa en la que se anunció el inicio de las auditorías a la gestión pública de la administración pasada en todas las entidades estatales. Aclaró que los funcionarios que excedan del próximo 15 de septiembre sin realizar su declaración jurada de bienes serán suspendidos y una vez transcurran 3 semanas sin dar cumplimiento a la disposición de ley serán cancelados. Nosotros esperamos que todos nuestros funcionarios lo van a hacer en esa fecha. Pero si algún funcionario no lo hace, estará suspendido hasta que entregue la declaración jurada de bienes. Si acaso, en 3 semanas posterior al día 15 de septiembre, no entrega la declaración jurada de bienes, entonces estará destituido ya de manera definitiva. En cuanto al inicio de las auditorías, informó que el proceso esta vez sería llevado a cabo por la Contraloría General con el apoyo de auditoras privadas. La fiscalización comenzaría primero por las dependencias que reciben un mayor presupuesto del Estado, como salud y educación. Estas auditorías no se harán con ningún fin deliberado de persecución contra ningún funcionario del pasado gobierno. Pero tampoco dejaremos de actuar ante las llagas de irregularidades en contra de los bienes y propiedades del pueblo dominicano. En el momento en que la Contraloría practique una auditoría a una institución del Estado, lo que está es precisamente ejerciendo la función que la ley le atribuye. También se dispuso la circulación de un código de ética que regula la conducta y actuación de los miembros del gobierno. Prohíbe estrictamente aceptar dádivas o regalos a cambio de favores en perjuicio del Estado. Este gobierno va a aplicar la ley. Al hacer este anuncio, estamos recordándoles a los funcionarios de este gobierno cuáles son sus deberes con la ética y con la transparencia. En el documento se advierte que los funcionarios y servidores públicos que no cumplan con este código de ética, sin importar su jerarquía, serán sometidos a procesos disciplinarios, civiles y penales dispuestos en la ley. Crisa Lady Madé, Informativos Teleantillas.